Botón de pánico no es utilizado en Encarnación. Las llamadas realizadas desde este artefacto de emergencia son realizadas en la mayoría por niños que huyen. Y vamos a decirle que nunca lo utilizamos, vamos a decirle porque la gente toca por tocar nomás ese botón. El buen uso de ese sistema es apretar el botón. Una vez que se aprieta ese botón, suena una alarma acá en la unidad. El personal vuelve a llamar. Y dentro de ese aparato hay un telefonito en la cual la persona que necesita la emergencia tiene que estar hablando con el personal en ese momento. Pero como te digo, la gente toca por tocar porque no sabe para qué está ese aparato ahí. Incluso niños también estarían tocando. También hay criaturas que tocan ese botón, vamos a decirle por tocar nomás. De 10 llamadas, por decir así, ¿cuántas son verdaderas? Ni una son verdaderas. ¿Siempre solamente reciben por llamada 911? Por llamada 911, directo. ¿Cuántos botones de pánico están distribuidos aquí en el canal? Y tenemos 10 botones de pánico. 10. ¿En qué zona serían? Tenemos Playa San José, tenemos 2, frente a la Gobernación, y Playa Amboicaé, y demás lugares. Zona allá del circuito comercial también se cuenta con 2 aparatos. De 10 llamadas, las 10 son falsas, manifestaron desde las oficinas del sistema 911 de Encarnación.